Crónica Deportiva con Henry Urquía. Una hora con lo mejor del deporte local e internacional. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de este tu programa Crónica Deportiva. Hoy pues damos gracias a Dios por estar aquí de nuevo con ustedes. Con un poquito de atraso, hemos tenido fallas técnicas, mecánicas aquí en el estudio, ¿verdad? Pero poco a poco vamos solucionándolo, así que vamos a darles a todos ustedes la bienvenida para que estén con nosotros, nos acompañen. Traemos mucha información de lo que es el ámbito local, como también el ámbito internacional. Así que por favor vaya dándole like a la página y vaya compartiendo la transmisión para que muchas personas se puedan unir y puedan disfrutar del programa. Y esta noche en controles pues está con nosotros nuestro compañero Henry, que también va a estar interactuando con nosotros en los comentarios de todas las noticias deportivas que les traemos. Y a mi lado pues me acompaña mi compañera Carla. Carla, buenas noches. Buenas noches, Dennis. Buenas noches, Henry. Y a todas las personas que están a través de Facebook Live, sean todos muy bienvenidos a nuestra programación de lunes y viernes. Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes. Sí, ya fin de semana. Muy, muy, muy contenta. Le cuento que el viernes es uno de mis días favoritos. ¿Ese es el día favorito suyo? Ese es mi día favorito de la semana. ¿Y el día menos favorito cuál es? El lunes. Sí, creo que ese es el día que muchas personas odiamos, porque yo sí, no me gusta el lunes. No le gusta levantarse temprano el lunes, ¿verdad? No. Bueno, sí, y amanecimos con bastante frío hoy, ¿verdad? Uy, acá, sí. La ciudad de New Orleans, ¿verdad? Sí, en New Orleans, lo loco que es New Orleans, imagínese un día caliente, otro día frío y así. Ya nos acostumbramos. Y la otra semana dice que va a haber mucho frío. También así está el pronóstico para la próxima semana. Sí, bueno, entonces bienvenidos una vez más al programa Crónica Deportiva. Como lo dije anteriormente, traemos mucha, pero mucha información de lo que es el ámbito local. Y bueno, ya entrando lo que es materia de deporte, pues
se viene, Carla, ese partido importantísimo de los Santos de New Orleans contra pues su rival, estos dos equipos, lo que es New Orleans Saints con los Falcones. Correcto, póngame la música ahí, Henry. Sí, ya, ahí está la música, entonces, ahí está para que vamos entrando en ambiente lo que es los Santos. Quiero contarle, Carla, que los Santos con los Falcones se tienen una rivalidad increíble ya de muchos años, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa para la ciudad de New Orleans ganarle a los Falcones, ¿verdad? Así que este domingo los Falcons visitan aquí a la ciudad de New Orleans y vamos a ver qué tal le va al equipo de casa cuando se enfrenten a los Dirty Birds, a los pájaros sucios. Sí, ese partido estaría bueno de irlo a ver. ¿Sí? Sí, Henry, ¿qué dice? Pero ¿nos vamos? La entrada es muy barata. Bueno, nosotros ya hemos... Déjeme ver, ahí está. Sí, sí, escuchamos. Sí, ¿lo escuchamos? Okay. Sí. La verdad que para un ticket ahorita de los New Orleans Saints en el Mercedes-Benz Superdome está, pues, como dice Carla, carísimo, carísimo, a menos que usted tenga tickets de temporada y los pueda conseguir pues con alguien por un buen precio, que va a ser difícil que lo consiga a un precio. ¿Cuánto estará costando el boleto más barato ahorita? Henry, para ir a ver los Atlanta Falcons contra los Santos, yo creo que el más barato es allá arriba, ¿verdad? Allá de último, ¿verdad? ¿Sí? No. No lo están escuchando. Bueno, tenemos problemas con nuestro compañero Henry en el audio. Pero sí les contaba a ustedes de que se enfrenta en un partido de división los Santos de New Orleans contra los Falcones de Atlanta, en un partido donde pues, es muy importante que los Santos demuestren su hegemonía. Sabemos de que en la tabla de la División Sur los Santos la van encabezando con siete victorias y una derrota, ¿verdad? Y los Falcones pues no lo han venido pasando muy bien. Creo que el récord de ellos es 5 pérdidas, 2 ganados, creo que es el récord, si alguien me corrige por ahí. Entonces, importante que los Santos ganen este juego para ir siempre liderando lo que es la tabla de la División Sur y importante también de que Drew Brees siga pues jugando. Me imagino que mañana pues Drew Brees va a ser el domingo va a ser de la partida por parte de los Santos, ¿verdad? Ya que pues Teddy Bridgewater había jugado los primeros creo que fueron 5 partidos que jugó 5 o 6 partidos que jugó Teddy Bridgewater, ¿verdad? Y nos fue bastante bien con ese quarterback. Pero ya tenemos de regreso a Drew Brees y veremos a ver qué es lo que puede hacer Drew Brees y los Santos contra los Atlanta Falcones aquí en la ciudad de New Orleans. Y la vieron muy alegre ustedes. ¿Qué? No, estaba leyendo un comentario. A ver, lea comentarios, a ver. Estaba leyendo un comentario de saluditos a Ismael Eduardo Acahué, que le estaba reclamando estos días de que tenía días de no verlo conectado a Crónica Deportiva. Ya está conectado sí, el hombre. Sí, y hoy ya está ya conectado con nosotros. Y dice, yo invito a Carlita, aunque me cueste un ojo de la cara. Bueno, bueno, que se ponga las pilas, Cahueque. Que aliste vos 500, va. Algo que usted estaba recalcando, Dennis, con respecto a la marca de Atlanta, es una marca de un juego ganado y 7 juegos perdidos. Los que tienen los Falcones de los Falcons de Atlanta. Y pues, qué cosa, ¿verdad? En lo que es el récord. Porque los Santos están 7-1. Es completamente el inverso. La inversa. El inverso. Ahora, sí. Algo que yo mencioné, muchachos, también el lunes anterior, fue esa situación en la que entre estos dos no importa el récord que se tengan entre ellos, no importa quién esté jugando mejor, quién esté jugando mal, aquí eso es lo de menos, cuando son partidos de división. Sí, definitivamente, Henry, aquí estos dos equipos tienen una gran rivalidad, ¿verdad? Y yo lo dije anteriormente, importante de que los Santos pues demuestren su hegemonía, demuestren de que sí están, es un equipo para llegar al Super Bowl, y ganándole a los Falcons, pues se quitan esas cosas de encima de la rivalidad que tienen con ellos, porque todos sabemos cómo se siente la ciudad de New Orleans
cuando le ganan a los Atlanta Falcons, todo mundo a las calles, a veces hay hasta carnaval y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces es importante que los Santos puedan salir victoriosos el próximo domingo acá en el Mercedes-Benz Superdome. Interactuamos con las personas. Carla, saludos ahí. Así es, saluditos a Hernán Castillo, Melvin Maldonado, Esteban López Ruano, Oneida Maldonado, Lexi Michel, saludos a Max Amador. Saludos. Andis Orlando López Peña dice, Motagua perdió anoche en San José, Costa 1-0 contra Saprissa. Falta el partido de vuelta en Honduras el próximo jueves en Tegucigalpa. Ya lo vamos a hablar dentro de un momento estaremos tocando el tema. Saluditos a Polo Leiva. A Ismael Eduardo Cagüey que dice, buenas noches mis amigos, de nuevo con el mejor programa de NOLA. Gracias a usted. Deportiva. Saluditos a David Ramírez, Melvin Gutiérrez, saluditos a Eric Kering Guardado. Saludos a Eric. Marfani Rodríguez dice, hey, saludos, pues gusto de verlos y escucharlos. Saludos. Saluditos a Madridista López, Ángel Madrid, saludos, buen programa, dice Madridista López. Saludos a Joel Reyes, Edwin Zelaya dice, who that signs, ¿Aquilos qué? A ver. Saluditos a Jasmine Urquía, Edwin Zelaya, saludos en cabina, bonito programa, dice Brenes Álvarez, Juan Antunes, saludos, Denis dice. Saludos. Van a perder, dice Brenes Álvarez. ¿Quiénes van a perder los Santos? No lo creo. Lo que pasa es que el hombre anda ardido porque pues los Dolphins, que es el equipo de él, pues apenas, bueno, le logró ganar al otro equipo que anda mal también en la Americana, como son los Jets. O sea, estaban peleándose entre los dos quién era el más malo de la Americana. Así ¿quién que, era peor, va? ¿Quién era peor? Ahora creo que los dos están con 1-7. Imagínese. A ver, 1-7, 1-8 creo que por ahí está. Teníamos una expectativa, ¿verdad, Jerry? Con este equipo de los Dolphins cuando contrataron al coach Catracho, ¿verdad? Catracho americano. Sí, con Brian. Con Brian, ¿verdad? Iremos a dar seguimiento ahí. Poco a poco, pues, estamos viendo de que el hombre no lo está pasando muy bien en esa nueva odisea que el hombre tomó de agarrar las riendas del equipo de los Dolphins. A ver, dígame. Brenes Álvarez también le está echando la sal a los Santos. Le echa la sal el hombre. El día del domingo también. Bueno, a mí me gusta cuando. También dicen que van a perder. A mí me gusta cuando él le echa la sal porque. Siempre gana. Porque el costal de sal es él. Entonces, cuando él dice que los Santos van a ganar, los Santos pierden. Entonces, yo me alegro que. Sí, hay que hablarlo, hay que decirlo aquí en el programa. Así como andan jugando los Falcons, yo difícilmente veo de que los Falcons vengan acá y si pueden alzar una victoria contra los Santos aquí en el Mercedes-Benz Superdome. Acordemos la última vez, creo que fue un 27-3, creo que fue, Henry, si no me equivoco, la última paliza que le puso los Santos. De hecho, la temporada pasada, las dos veces que se enfrentaron, los Santos salieron victoriosos de esos partidos. Sí, voy a leer rápidamente unos saludos acá. Saludos al Baton Rouge FC que nos están viendo desde allá, desde la ciudad de Baton Rouge. Javier Gabarrete, Margaret Villanueva, Juan Cruz, Juan Antunes, Alberto Toscano. Gracias a todos ustedes por la fiel sintonía de Crónica Deportiva. Así que démele like, compártame la transmisión para que juntos podamos disfrutar y pueda pues llegar a más personas este programa. ¿Verdad? Y entonces con eso, pues Henry, creo que cerramos a lo que es los Santos, pero otro partido que se nos viene bien importante y bien fuerte, Carla y amigos que nos están escuchando y viendo, es el partido de los Tigres de LSU. ¿Qué partidazo se nos viene en lo que es el fútbol colegial, Carla? Sí, Denis. ¿Le gustan los Tigres a usted? Sí, me gustan los Tigres. ¿Sí? ¿Tiene alguna camisa, alguna gorra? No. ¿No? Ya segunda vez que me está haciendo esta pregunta. ¿Todavía no la has conseguido? No, todavía no. ¿Tiene una gorra? Sí, el color amarillo, sí. ¿Verdad? La verdad que es un partidazo, Carla, que se viene. Van a jugar allá en la ciudad de, creo que es en Tuscaloosa, Alabama, ¿verdad? La Universidad de Alabama, los Crimson Tide, se llama su equipo, Crimson Tide. Los Crimson Tide, correcto, Dennis. Contra los Tigres de LSU, que actualmente están rankeados, Henry, Carla y amigos que nos están viendo, la número uno universidad
en todo el país en lo que estamos hablando, lo que es fútbol colegial. Así es, la número uno nacional. Y recordemos que LSU pues viene de su semana de descanso, el fin de semana anterior no tuvieron actividad, pero vienen de derrotar a otra universidad de Alabama, como lo es Auburn, que también pertenece a la división de SEC, que es la división a la que pertenecen tanto LSU como los Crimson Tide de Alabama. Y pues les dio esa oportunidad de recuperar jugadores lesionados y bueno, se viene lo difícil, ir a jugar al territorio de Alabama, donde pues muchos están prediciendo de que LSU puede ganarle a Alabama y que de eso va a depender asegurar su pase a los con los playoffs del fútbol universitario. Sí, yo también estaba leyendo eso en muchas websites en internet donde los pronósticos dicen de que los Tigres son los favoritos. Los que van a salir con esa victoria. Y les quería hacer la pregunta, porque no sé, con cuántas victorias y cuántas derrotas lleva Alabama, ¿saben? Bueno, la verdad que no tengo muy bien el presente de dato, creo que Henry lo tiene ahí visible. La verdad que los dos equipos, tanto LSU como Alabama, los dos marchan invictos. Están con 8 triunfos y 0 derrotas, pero el porcentaje de los puntos y todo eso es lo que le ha dado a la Universidad de LSU el número uno en la nación. Se lo arrebató curiosamente a esta Universidad de Alabama, que se ha mantenido también por muchos años ahí en el top 10 de lo que es el ranking. Sí, fíjate, Henry y Carla, él ha sido rankeado el número uno a nivel colegial de fútbol americano, y también este muchacho, el quarterback que tiene el LSU, Joe Burrow. Algo así, si lo estoy pronunciando bien, Joe Burrow. El muchacho pues también que ha rankeado como el mejor quarterback de lo que es todo el país a nivel fútbol colegial, ¿verdad? Y es que Burrow también ha roto récords individuales de la universidad. Sí. Como por ejemplo ser uno de los quarterbacks que se ha mantenido arriba de las 300 yardas en pases aéreos. Esos números, Henry, es prácticamente como que si fuera lo que es la NFL. Correcto. Imagínate, 300 arriba, ¿verdad? Así es. Así que Joe Burrow anda rompiendo, anda metiendo sus propios números también en lo que es la franquicia de la misma universidad. Y eso pues le alienta a LSU contar con un buen mariscal de campo que en jugadas decisivas, en jugadas a veces de tercera oportunidad con una yarda o incluso de cuartas oportunidades, Burrow es un jugador multifacético en el que no solamente tiene buen brazo, sino que también sabe acarrear el balón. Sí, importantísimo. Entonces, ese juego del día de mañana pactado a las 2:42 de la tarde allá en Alabama, Tuscaloosa, ¿verdad? Está viendo unas imágenes también de que estos muchachos cuando iban llegando allá, bajándose del avión, como iban vestidos estos muchachos, Henry, Carla, ¿verdad? A todo... O sea, bien pulido, bien nítido, ¿verdad? Con traje y todo, bien presentable estos muchachos, bien profesional realmente el equipo LSU, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tal le van a los Tigres en este estadio de Alabama con capacidad para más de 100,000 personas. Un igualito también al que tenemos acá en Baton Rouge, en la ciudad de... Sí, en Baton Rouge, Henry. Así es, son estadios inmensos. Qué increíble, estadios que sábado se colman de aficionados, pero exagerado el auge que trae este deporte, pues, y más ahorita LSU. Sí. Que LSU y Los Santos, que ambos equipos pertenecen al estado de Luisiana, entonces esto llena más las expectativas. Estamos rompiéndole aquí en el estado ahorita, tanto en universitario como profesional. Sí, definitivamente los dos equipos van dando de qué hablar en lo que es el deporte de... local, lo que es el fútbol americano. Así es. Y bueno, y cerrando con esa nota, ¿qué te parece, Henry, Carla? También otro, ya cambiando lo que es fútbol americano, vamos a hablar lo que sucedió entre semana en lo que es lo que es la liga de CONCACAF, ¿no? Antes de eso, rápidamente, Denny, antes de irnos con CONCACAF, se está acabando el segundo cuarto del partido de la NBA entre los New Orleans Pelicans, que están enfrentando esta noche a los Toronto Raptors, los actuales campeones
de la NBA, pues están jugando esta noche en el Smoothie King de aquí de nuestra ciudad. Lastimosamente, los Pelicans están cayendo con un marcador de 52 puntos a 75. Malas noticias para los seguidores de los Pelicans, que con la lesión de Zion, pues... ¿Y Zion cuándo va? ¿Cuándo va a gravitar, Henry? Ya le hicieron la cirugía y se espera que muy pronto esté de regreso. Tenemos grandes esperanzas con este... con este muchacho, ¿verdad? Son las esperanzas que tiene el equipo, pero la escogencia número uno, ¿verdad? Pero tendría también el resto del equipo poner de su parte un poco también mientras Zion llega. Se está comentando mucho, Henry, del coach, como que el coach no tiene muy buena comunicación con los muchachos, con el equipo de los Pelicans, y mucha gente comenta como que ya este hombre ya se tiene que ir desde los Pelicans y que tiene que venir otro coach diferente para que los pueda dirigir. Pero imagínate, jugando contra los Toronto Raptors, lo que es el número uno en toda la nación. Y me pregunto, ¿y los Pelicans en qué posición están? Los Pelicans ahorita están con una racha negativa. Apenas tienen un triunfo. Un triunfo y seis partidos perdidos. Así que se le pone color de hormiga a los Pelicans. Con esta racha, pues están últimos en lo que es toda la conferencia. Bueno, vamos a ver entonces cómo les va a final este partido a los Pelicans, el equipo de básquetbol profesional de aquí en la ciudad de New Orleans, que están jugando actualmente aquí en el Smoothie King contra nada más y nada menos los actuales campeones, los Toronto Raptors. Y bueno, lo había dicho, tenemos comentarios ahí, Carlos, leo una vez. Saludos a Chanel Fernández, Negrón, saludos. Javier Ponce, Edwin Zelaya dice, viva el monstruo, nos jugamos el primer... lugar el domingo con todos. Saludos a Adán Enrique Ramírez Cruz, Elías Magaña. Saludos a Joel Funes hasta Honduras. Dice saludos, Carlita. Saludos. Y compañero, saludos a Ever López, Edin Hernández, Oscar Lazo y a Eddie Maldonado. Arno López García dice saludos en cabina. Gracias. Tengo una pregunta para ambos, Dennis y Henry. Así que escuchen. ¿Quién de los dos creen que estarán en las semifinales de la Liga de Veteranos en Gregna, ya que se juegan las clasificaciones? Ok, de los equipos involucrados en Gregna, Dennis, yo creo que ya solo se está peleando el último cupo, ¿verdad? Ya están clasificados tres, falta la posición número cuatro, el último clasificado. Pero la pregunta que hace él, ¿verdad? No me quería desviar porque estamos en lo que es fútbol internacional. Pero todo depende del marcador entre Gregna y el West Bank. Pero lo vamos a hablar en lo que es el fútbol local. Ahorita, después de este primer bloque, sí. Nosotros arrancamos el segundo bloque. Correcto. con lo vamos a dar énfasis en el siguiente bloque, vamos a hablar de eso rápidamente. Así que Arnold... Espéreme, necesito preguntar esto porque si no se me va a olvidar. Dígame. Entonces, ¿van a pelear West Bank contra quién? West Bank juega contra Gregna el domingo. ¿Y si West Bank pierde, queda fuera? Es posible. Entonces, eso lo vamos a hablar rápidamente en lo que es el fútbol local. Saludos a Saúl López, integrante del Bayern de lo que es la Liga de Futbolito de Jambalaya News. Dice Diana Esmeralda Sánchez. Saludos, Carlita. Saludos, Diana. Saludos a Israel Osorio, a Juan Martín. Dice también Juan Cruz. Dice Motagua gana 2-0 en la Nacional. Pum, pum, pum. Dice, bueno, ahí está entonces. El hombre anda con los ánimos arriba. ¿Y qué parece, Henry, si hablamos ya del Motagua, que jugó ese partido allá en Saprissa contra el actual campeón de Costa Rica, contra el Saprissa, ¿verdad? ¿Y qué partido, señores? Pues todos sabemos que jugar de visita es complicado. Si no, pregúntenselo al Olimpia, que ya creía que tenía el pase a la final y fue sorprendido en la noche de brujas de Halloween, derrotado por 4-1, pero no fue así. El Motagua fue y pienso que el Motagua, pues a pesar de que pierde 1-0, creo que queda todavía vivo. Creo que Motagua tiene como para poder revertir ese marcador. ¿Qué cree usted, Carla? Usted no es Motagua, ¿va? No. ¿Qué es usted? Es Real España. Es Real España. Sí, ¿no? Carla es de las mías, sí. Sí, okay. Pero imagínese ahorita esta vez, pues Motagua estaba. Pero se estaba apoyando a Motagua. Claro, pero yo mira que puso un post ahí. No, negativo. Pero nada más era. Estaba bromeando, ahora sí. Sí, nada más era broma. Okay. Y también porque está bien difícil de que el Motagua le gane al Saprissa. En Honduras, ¿cree usted que no puede hacer nada a Motagua? Tal vez en casa. Sí.
sí. Bueno, tiene que meter dos goles Motagua, ¿verdad, Henry? Sí. Con dos goles, sí, el Motagua estaría asegurando ya el ser campeón y le bastaría un gol, pues, para forzar un tiempo extra o si no, pues, penales. Sí, la verdad que Motagua ya fue campeón una vez en la CONCACAF. Sí. Sí, una vez, sería la segunda vez, ¿verdad? ¿Contra quién se enfrentó esa final? La verdad es que, no recuerdo. Sí sé que fue campeón una vez, eso, pero si Motagua revierte y da la, ¿cómo se dice? La remontada. Frank Gallo ya dice que está diciendo que Motagua va a ser campeón. ¿Quién dice? Frank Gallo dice, Motagua será campeón. Y de hecho, Antonio III también apostó ya, o no apostó, sino que dijo que si Motagua salía campeón en el programa en vivo del miércoles de Fútbol y Más, él iba a cortar el pelo. Se va a cortar el pelo, pero él no dijo cómo se lo va a cortar. Entonces yo le dije que se lo tenía que cortar, o sea, rapar. Exacto, pero es rapado, porque el hombre anteriormente lo andaba con una cola, ¿va? Es que él dijo, se lo cortó, ahora anda corto. ¿Será que lo hará la raspa? Es que él dice que va a traer a un barbero profesional, pero entonces es un corte profesional que le van a hacer, pero ¿no? Pero el siguiente paso que le toque es dejarlo a la raspa. Es la raspa, sí. Para la raspa yo se lo corto, Carla se lo corta. Ahora el siguiente paso es que lo deje a la raspa, ¿va? Saludos para Joel Funes, conectado también, nuestro colaborador de Fútbol y Más allá en nuestra bella patria Honduras. Lastimoso, me hubiese gustado haber tenido un contacto con Joel Funes para que nos hablara un poquito de esto del Motagua y el Saprissa, cómo se vivió en Honduras esta final. Lastimosamente, pues con lo que nos sucedió en nuestros estudios, pues las líneas, todavía no hemos reajustado lo que son las líneas telefónicas para poder tener ese contacto con nuestros colegas allá en Honduras, pero ya muy pronto, vamos a ver si para la siguiente semana, cuando ya se haya jugado la final o previo a la final, podemos establecer un contacto con Joel Funes, que nos está diciendo que Motagua se coronó campeón de ese torneo contra el Saprissa en el 2007 y en el Estadio Nacional con gol de Yosimar Nacimiento. ¿Quién no se acuerda de Yosimar Nacimiento? Sí, la verdad es que bueno, gracias por la información, Joel. Sí, tiene mucha razón, Henry. Imagínate, pues sería espectacular, ¿verdad? En ese próximo partido que juegan, creo que es el domingo el partido, ¿verdad? Contra el Saprissa, que juegan de nuevo. No tengo realmente el dato acá, pero sí juegan. Y qué importantísimo sería para el Motagua ganarle al Saprissa, ¿verdad? Y coronarse por segunda vez campeón de la CONCACAF. Saludos a Ramiro Cárdenas, a Merlin Hernández. Gracias a todos ustedes por la fiel sintonía del programa Crónica Deportiva. Démele like, compártame la transmisión para que podamos disfrutarlo todos juntos. El 26 de noviembre es el partido de vuelta. O sea, para el día de Acción de Gracias, ¿verdad? Algo cerca, no es exactamente el día de Acción de Gracias. Pero por ahí. Es el martes de la misma semana del día de Acción de Gracias. Bueno, ahí está entonces. Gracias por el dato. Y bueno, creo que con esto, Carla, terminamos lo que es el fútbol, el deporte internacional. Creo que vamos a ir a una pausa, Henry. Correcto, vamos a una pausa comercial. Bueno, una pausa comercial y cuando regresemos traemos todo lo que se viene en lo que es el fútbol local. Quédese con nosotros. Una liga. Mi parte favorita del programa. Sí, una liga se mueve para el West Bank. De emergencia, ¿verdad? De emergencia se mueve para el West Bank a cumplir sus partidos. Otra liga también se está acercando, lo que es las finales. Todo eso y mucho más lo traemos después de la pausa comercial aquí en Crónica Deportiva. ¿Has escuchado hablar de Polonia Scrap Metal? Es uno de los procesadores de chatarra más grandes de New Orleans. Convierta su chatarra en dinero. Compramos toda clase de metal, acero inoxidable, acero, plomo, cobre, alambres y cables, radiadores de aluminio o de cobre, acero y todo tipo de hierro, ruedas de aluminio y baterías de auto, marcos de puertas y ventanas, motores eléctricos, carros, chatarras y mucho más. Visítenos en el 1741 Poland Street en New Orleans o llámenos al 504-942-1479. Polonia Scrap Metal. Dinero por su chatarra. 504-942-1479.
¿Has escuchado hablar de Polonia Scrap Metal? Es uno de los procesadores de chatarra más grandes de New Orleans. Convierta su chatarra en dinero. Compramos toda clase de metal: acero inoxidable, acero, plomo, cobre, alambres y cables, radiadores de aluminio o de cobre, acero y todo tipo de hierro, ruedas de aluminio y baterías de auto, marcos de puertas y ventanas, motores eléctricos, carros, chatarras y mucho más. Visítenos en el 1741 Poland Street en New Orleans o llámenos al 504-942-1479. Polonia Scrap Metal. Dinero por su chatarra. 504-942-1479. Bueno, estamos aquí de regreso en tu programa Crónica Deportiva cuando son las 8:20 minutos. Y gracias a todos ustedes por la fiel sintonía, por estar acompañándonos esta noche ya de mucho frío, se nos terminó el frío aquí en la ciudad de New Orleans. Y bueno, como lo dijimos antes de la pausa, venimos con lo que es el deporte local, lo que es el segmento de lo que es todo lo que es el deporte local aquí en la ciudad de New Orleans. Así que vamos a entrar de lleno con lo que se viene. ¿Y qué les parece, Carla, si comenzamos con lo que es la Liga Pelican? Va a tener actividad este fin de semana. Van a jugar, ¿dónde van a jugar los partidos de la Liga Pelican? En el estadio Tal Garley. ¿En el Tal Garley van a jugar, sí, ellos? Okay. Es por eso que la Liga Champions se mueve hasta el estadio, okay, de Grena. Entonces, ¿usted tiene ahí la programación de lo que es la Liga Pelican para este fin de semana? Sí, yo la tengo ahorita en un momento. Saludos a Misael Serrano también, que se acaba de conectar con nosotros. Gracias a todos ustedes por la fiel sintonía, por darle like y compartir. Sí, aquí tengo la jornada que gracias a Tomasí. Saluditos a él hasta Kentucky, que él fue quien me la envió. ¿Ah, sí? Sí. A ver, entonces la jornada de la Liga Pelican, a ver. Así es, para este domingo comenzando desde las 11, un partido de veteranos. A la 1, Liverpool contra Rincón. A las 3, Marquense contra Guatemala. Y a las 5, México contra Real Juventud. Y a las 7, Santos contra Guajía. Ok, a las 5, México contra Real Juventud. Sí, ese. Henry, me llama mucho la atención ese partidazo que se va a jugar a las 5 de la tarde, el México contra Real Juventud. ¿Cómo ve usted en esos dos ahí? ¿Quién puede salir ganador ahí en los dos? Ay, pues está bien difícil los dos, sí. La verdad, he visto jugar a Real Juventud antes. No me acuerdo con cuál equipo fue que lo vi jugar en la Liga Pelican, porque la verdad no visité mucho la Liga Pelican, solo como unas dos veces. Sí. Pero sí, el Real Juventud, o sea, un equipazo, terminó líder del torneo, recordemos eso. Sí. Y México también, por otro lado, un equipo también acostumbrado a estar ahí en la... Peleando los primeros puestos. Exacto. Sí, tiene buenos jugadores. Un buen equipo también, bien estructurado y... Y a pesar de que tiene como dos temporadas, creo, de no, incluso no meterse a lo que son los cuartos de final, pues este año se reforzó muy bien, como que nuevamente su directiva se puso las pilas,
reforzaron bien el equipo y ahí están los frutos. Nuevamente ya dando de qué hablar en el ámbito local y esperar pues, pues bajarse al Real Juventud, pues que ya tiene también, pues bueno, es el actual campeón, bueno, es el actual campeón de la liga. Los dos son hueso duro. Los dos son hueso duro, pero uno de los dos debe de quedar afuera, ¿verdad? Qué bien, por las otras llaves que están esperando de que salga uno de estos dos, ¿verdad? En el otro, en la última llave, ¿cuál es el otro partido? Santos contra Guajía. Santos contra Guajía, ¿verdad? Y ahí ¿cómo mira los papeles usted en estos dos, Santos Guajía? La verdad no podría opinar acerca porque no los, como les mencioné, yo la ¿sí? Liga Pelican casi no la visité, pero Henry sí, él iba bastante. Henry, ¿cómo Henry mira Santos Guajía ahí? Bueno, la verdad que los dos equipos, si están ahí es porque tienen sí. Los méritos, de también estar en semifinales. Le vi varios partidos a Guajía, la verdad que los hermanos Castillo, pues ahí están dando batalla nuevamente con el Guajía. Mucho jugador joven también, veloz y atlético el que tiene el equipo Guajía, que incluso en la segunda vuelta fue donde mejor se vio el Guajía, en lo que fue la recta final. Y pues estuvo ostentando siempre lo que fueron los primeros cuatro lugares de la tabla de posiciones. El equipo Santos, por otro lado, pues también con mucho jugador mexicano, de estos mexicanos que han venido a revolucionar el fútbol en Nueva Orleans, pues también ahí bien plantados también. Y sin lugar a dudas, lo que es la Liga Pelican, para mí estos dos partidos de semifinales, pues son de dientes apretados. Yo dudo que más de alguno de ellos, pues, vaya a obtener en este primer partido un margen de diferencia de muchos goles. O sea que se vienen buenos platos deportivos, lo que es allá en el estadio Tag Garland, donde se va a jugar la Liga Pelican este fin de semana. A ver, Carla, si tiene comentario ahí. No, es que estaba leyendo. Es que estoy leyendo uno de Marvin, creo que es el que está, sí, está riendo de Carla, enviándole saludos a Tony Hernández hasta Nueva York. Pero es que no sé si ustedes se fijaron o pusieron atención en el juego de anoche entre Saprissa y el Motagua. Ajá. Que el comentarista de la cadena de televisión que transmitió para aquí, para Estados Unidos, en los mensajes a través de Twitter o las redes sociales, había mucha gente enviándole saludos a Tony Hernández hasta Nueva York y él los repetía inocentemente sin saber que se referían a Mr. TH, preso pues en Nueva York. Y yo desde que lo escuché la primera vez en esta cadena, pues me eché a reír por la inocencia, pues como comentarista a veces se cae por leer y estar pendiente de lo que sucede también, claro, en el terreno de juego. Claro, se trata, Henry, uno inocentemente, ¿va? Pero me di cuenta también que no solamente el de la cadena aquí en Estados Unidos que transmitió para Estados Unidos, sino que también una de las cadenas que transmiten para Latinoamérica también cayó con el mismo juego, como que la persona que estaba enviando los saludos estaba enviando para las dos cadenas. Yo vi el partido en las dos cadenas y por eso me di cuenta de eso. Así que ahí está un saludo entonces para Mr. TH. Bueno, entonces repita de nuevo, Carla, lo que es la Liga Pelican para este fin de semana allá en el Tag Garland. A las 11, partido de veteranos. A la 1, Liverpool contra Rincón. A las 3, Marquense contra Guatemala. A las 5, México contra Real Juventud. Y a las 7, Santos contra Guajía. Bueno, ahí tienen ustedes entonces lo que es la programación de la Liga Pelican para este fin de semana, que está jugando, pues, yo creo que este es el segundo domingo de que la Liga Pelican juega en el Tag Garland, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿y pensé, esto? A mí se me hizo, ¿sí?, raro cuando dijeron de que iba a volver a jugar, porque yo pensé que iban a estar rotando. Exacto. Las manchas. Me pregunto a qué se debe todo esto, Henry, sí, de que la también Pelican esté jugando dos domingos consecutivos, sí, en el Tag Garland y esto. Y siendo Tag Garland la casa de la Liga Champions. Exactamente. O sea, está bien. Me llama mucho la atención esto. Imagino que es porque el Panamericano, recordemos, están jugando las escuelas y de seguro va a estar ocupado para el día domingo. Quiero entender eso, la verdad no he indagado tan bien, pero sí quiero aprovechar también el momento para felicitar a lo que es la Liga de Gretna por ese gesto de caballerosidad que ha mostrado a la Liga Champions, pues sabiendo de que son torneos grandes los que juegan en estas dos ligas, tanto la Champions como la,
la Liga Pelican, ha cedido el estadio, el Berman Stadium, para que la Liga Champion tenga su actividad de este próximo domingo, lo que son los partidos de vuelta. De las semifinales. Para conocerse los cuatro equipos que estarían en semifinales. Así es, así que pues extendemos nuevamente el saludo para la directiva de la Liga de Gredna, que pues esta vez se están viendo muy bien y dando a demostrar que ellos están aquí también para hacer deporte. Sí, la verdad, Henry, que llama mucho la atención pues el apoyo que le está mostrando lo que es la Liga de Veteranos de Gredna a la Liga Champions, para que puedan realizar estos partidos el fin de semana. Ahora, la pregunta que me hago yo es a Carla y Henry, de que el hecho de que la Champions se mueva para el West Bank, ¿no creen ustedes que le afecte a la Champions hacer este movimiento, llegar hasta al otro lado del río? Me refiero a lo que es, llámese, afluencia de aficionados en llegar al estadio. Porque, acordémonos, el estadio Tag Garden es la casa de lo que es la Liga Champions. Y al moverse de allá, sé que tal vez puede afectarle lo que es la afluencia de aficionados a visitarlos a ellos. ¿Qué cree usted, Carla? No sé, pienso de que cada equipo tiene su afición, o sea, ¿sí? Cada afición llega. Pero alguna afición un poco a la gana, ¿va? Cruzar ese puente. Sí, pero ahorita se viene lo más bueno de la Liga Champions. ¿Usted cree que va a contar con yo hablando a la Champions allá? ¿Cómo dice? ¿Usted cree que va a contar con el apoyo del aficionado a la Champions allá en Gredna? Pues sí, cada equipo. No, y la afición de cada equipo. Y recordemos también que aquí hay que hablar la realidad, Denis. Las ligas locales están careciendo de lo que es el aficionado. Y si usted va, así como usted mira jugadores en todas las ligas, los mismos, la mayoría, o por lo menos la mayoría de los aficionados que usted ve en otras ligas son los mismos que visitan, pues. Por ejemplo. Yo he visto aficionados que están en la Liga de Gredna y de repente los miro que ya están en el Tag Garden o están en el Panamericano. O sea, es gente, que se mueven ellos para el otro lado. El aficionado del río, también se mueve. Entonces, sí. Es una de las cosas. El poco aficionado que hay que todavía sigue las ligas locales, pues igual se moviliza a las diferentes ligas y andan en casi todas las ligas. Sí, no, y lo importante, Henry, también acá, que ya la temperatura ya no está tan caliente, va, cuando estábamos aquella temporada de verano, ¿verdad? Porque la gradería es ese cemento, ese metal, se pone súper caliente y la gente le piensa para ir al estadio, no, para sentarse ahí, ¿verdad? Ahora. Que después la gente me enferma. Sí, cierto, ¿verdad? También. Tiene punto. Sí, buen punto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí. Ahora ya la temperatura está fresca y pienso de que ya el cemento no está tan caliente. Ahora va a estar bien helado. Hay que llevarse algo para sentarse. No, ahí. Igual, hay que protegerse del heladito. A veces en el día está soleado, sí. Pero en la noche bajan las temperaturas. Ahora, hablando con Merlin Hernández, anticipado yo a esta jornada, a la anterior, cuando les tocó con el Panamericano, él me decía que en a estas alturas del torneo, ellos sinceramente no están tan preocupados porque si llegue o no llegue el aficionado, sino más que todo por cumplir y concluir el torneo antes de Navidad. No quieren verse en la semana del 24 de diciembre o de Navidad todavía jugando partidos. No quieren verse ellos, así como se vio aquí la vez pasada, que fue la Pelican. La Pelican, después del 24 de diciembre. De diciembre llegamos a enero. Y seguían jugando fútbol. Exacto. Y recordemos. Y varios equipos no tenían los jugadores. Exacto. Recordemos que uno de los equipos afectados el año pasado fue el Acapulco. Sí, claro. Y yo creo que también eso es lo que la Liga Champions va buscando, no verse mal y no verse señalada por alargar el campeonato y tal vez que quieran justificar que era para hacerle daño a un equipo en particular. Sí, no, Henry, yo siempre lo he dicho aquí, de que para mí todas estas ligas que tienen fútbol, para mí la semana que deben de terminar su liga tiene que ser la segunda semana de diciembre. Porque la segunda semana de diciembre, estamos hablando como el 15 por ahí, 16. Y para mí es mucho. Nadie quiere saber de fútbol.
ya estamos en Navidad. Sí. Y mucha gente ya no está aquí también. Para mí está de viaje, ¿verdad? Para mí hasta mucho, Denis, se está alargando usted. Para mí tiene que terminar antes de Thanksgiving. Ya Thanksgiving, ya empieza la fiesta navideña. Lo que pasa es que la gente se aburre, Henry. La gente si no tiene fútbol se aburre. Ahí está el futbolito. Sí. ¿Verdad? Ahí está el futbolito. Bueno, entonces la Champions se traslada al estadio de Berman, allá en la ciudad de Gregna. Y qué partidazo, señores. Pero Carla nos trae lo que es la programación de la jornada este domingo. A ver, Carla, tiene ahí la programación de este domingo de la Liga Champions. De la Liga Champions. Donde en lo que la busca, pues, Carla, voy a leer los comentarios. Okay, dice, sí, es que los estaba leyendo yo por eso. Dice Hernán Castillo, Henry Urquía, esa es la prisa que hay aquí en esta liga. Los jugadores internacionales, sin importar el bienestar de la Liga de Piedi, es lo que yo estaba hablando. Voy a hablar un poquito de lo que dice él. Los jugadores internacionales, pero no solamente por jugadores internacionales, sino que se tiene que terminar esto. Exacto. Se tiene que terminar, llámese, hayan o no hayan jugadores internacionales, esto se tiene que terminar semanas antes de Navidad. Exacto, porque después incluso hasta el aficionado se está quejando. Se aburre la gente, Henry, también. Y no venden, y las ligas pierden más porque no pueden vender cervezas. No. La bebida se pone super helada, ya nadie quiere tomar. Ni agua, ni soda, quiere comprar uno. La que gana la señora de la comida, porque vende café. Sí. Y también mucha afición sale fuera del estado y también quiere estar en la final. Eso me pasó a mí la vez pasada con la Liga Pelican. Ajá. Yo decía que no me quería perder esa final porque sí estaba bueno el partido. Pero ya cuando me acordé estaba en Houston. Sí. Se le olvidó. Bueno, sí, pero de todo modo. Pero no estaba cerca de Houston. Pues bueno, podía haber venido. Como yo lo he dicho, ¿quién va a querer estar un 24 de diciembre ahí? Sí. Viendo el partido, por favor. Exacto. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a entrar a lo que es la jornada de la Liga Champions que se viene este fin de semana, Carla. La Liga Champions, comenzando desde las 12 en punto, Vida se enfrenta a Barcelona, quien Vida va a tener que Vida luchar. Perdió el primer partido, ¿verdad? Sí, lo perdió con 4-1, ¿verdad? 4-1 en contra, ¿verdad? 4-1, creo, si no me equivoco. Tienen que aplicarse a fondo. Ahí los goles aquí valen doble. ¿Cómo está eso? ¿O se van por la posición en la tabla? No tengo ese dato yo, Henry. Ahorita, déjeme ver. Llama mucho la atención, ¿verdad? Porque, o sea, al haber empate, o no valen doble, no vale la posición, simplemente se van por los goles. Creo que no vale la posición. Y al haber empate, imagino que hay a penales, ¿verdad? Exacto. Creo que no vale la posición porque recordemos que hubo un premio de $1,000 para el equipo que quedara primer lugar de las dos vueltas, y automáticamente cuando ya hay un premio establecido le quita el privilegio de la posición de la tabla tanto al primer lugar como al resto de los equipos. Bueno, ahí está entonces. ¿El otro partido, Carlos? El segundo partido a las 12 en punto, el City FC contra Borussia, donde también el City FC en el primer partido salió bien afectado. A las 4 en punto, Lafranier contra Acapulco. Y a las 6 en punto, Patepluma contra Olimpia. Ese es el partido más atractivo por cómo está la situación del Olimpia. Que yo me hacía la pregunta, ¿qué era lo que le había pasado al Olimpia al perder con Patepluma? No es menospreciando tampoco al Patepluma, que sabemos que es un rival, ¿cómo le podemos decir? Es un rival más modesto. ¿Y qué es lo que le había pasado al Olimpia? Si había sido por el horario, porque había sido primera hora, que no le llegaron los jugadores y todo. Pero viendo un video de precalentamiento del Olimpia, yo miré a jugadores, bueno, miré a toda la plantilla del Olimpia, miré a Peralta, que es el máximo referente en ataque del Olimpia, y la mayoría de jugadores mexicanos que militan también para Olimpia. Así que no veo entonces pues otra cosa que el mérito del Patepluma de haber derrotado 2-1 al equipo merengue. Bueno, ahí está entonces, el partido llama mucho la atención. Vamos a ver si Olimpia tiene cómo. Olimpia tiene cómo para remontar ese partido, Henry. Yo pienso, como tú lo dices, muchachos llegaron de seguro desvelados, llegaron, no lo voy a decir, pero sí, yo creo que llegaron. Se confiaron en ese partido, ¿verdad? Y bueno, ahí lo perdieron, pero los directivos, bueno, no voy a decir los directivos. Ajá. Porque nada más estaba platicando con Oscar. Sí, con uno. ¿Qué pasó? Después de ese partido,
Y él está seguro de que van a remontar. A remontar. Imagino que ya le jaló las orejas a todos, ¿verdad? Sí, pero el plantel lo tiene. El plantel lo tiene, el Olimpia, para hacer eso. Rápidamente, sí. Henry, con los comentarios. Bueno, saludos a Romín Romero. Se acaba de conectar con nosotros. Luis Romero dice: feliz cumple, Marlon Giovanni Rodríguez. Que Dios le dé mucho, mucho más de vida, dice. Estás cumpliendo años. Marlon Giovanni Rodríguez, Henry. Bueno, saludos entonces para Marlon, que lo está felicitando el profe Luis Romero, entonces en su cumpleaños. Felicidades. Hemos con nosotros también. Ramiro Cárdenas dice: no se dio el estadio, lo hizo a cambio de moje, dice. Investiguen. Ah, bueno. Ahí está. Oiga, bueno, dice Arnold López: es tiempo de frío, tanto como el jugador no da espectáculo. Por lo helado, igual la afición no va por lo helado, dice. Bueno, ahí está también. Merlin dice: lo que pasa es que los torneos son muy largos, deberíamos de trabajar en torneos más cortos. Yo creo, ahí estoy de acuerdo con este hombre, sí. Definitivamente. O sea, empiezan a jugar como en marzo y, señores, vamos a llegar en diciembre y todavía jugando para poder sacar solo un campeón. Pero solo un campeón en todo el año, Henry. Imagínate, y un premio no sé de cuánto. Pero mire lo que lo que dice también Hernán Castillo. Dice: ¿por qué, Denis, si nosotros sin fútbol no somos lo mismo? Aquí seamos realistas. Campo es el mejor que hay. Ustedes sí les gusta el fútbol, no irán. A nosotros sí nos encanta el fútbol. Estamos acostumbrados a jugar torneo para celebrar de Navidad. Bueno, ya que acordémonos que hay gente que viaja, ¿verdad? Acordémonos que hay gente que tiene oportunidad. Es la única fecha que las personas que pueden viajar aprovechan Navidad para visitar a sus familiares, ¿verdad? Así que eso afecta también, no tanto en afición, también en lo que es la cantidad de jugadores disponibles por equipo. Y eso afecta a la liga, pienso yo, porque imagínese, si no llega afición... ¿Usted va a estar aquí para Navidad? No sé todavía. ¿Sí? Bueno, yo no voy a estar. Yo creo que Henry tampoco. Yo. O sea, imagínate ahí. Yo vamos, para Navidad, ¿verdad? Ya no voy a estar. Sí, hay que aprovechar y ir a visitar a la familia, Henry. ¿Verdad? Dice aquí Toscano: hace un buen rato que los aficionados no hacen gran diferencia en las ligas, pues casi ni llegan. Si tiene 30 aficionados, máximo 40, es un éxito. Solo una liga tiene un buen número y es la Pelica, no Greina, no Champions, dice. Bueno, ahí está el hombre entonces. O sea, ¿quién sabe qué? O sea, que los equipos ya están acostumbrando, Henry, a jugar sin afición. Es lo que está diciendo. Hombre, qué pena, ¿va? Qué pena que la afición no llegue. Sí. Pero hay muchos factores. Hay muchos factores por qué la afición no llega, pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Lo vamos a hablar aquí con Henry en otro programa. Dice Hernán Castillo, dice: así es, Alberto Toscano. Lo mejor liga que tiene su afición es la Pelican. Así sea la más criticado por otros, dice. Bueno, él lo dice él. A ver, diga. Quiero enviar un saludito que por ahí lo vi y se me perdió a mi Piolín. Él sabe quién ¿Piolín? Es. A Piolín, que es sí. Que sí lo hace el niño, Piolín, usted. ¿Sí? Sí, el papá comentó de que ahí nos estaba mirando. Ok, muy bien. Sí, bueno, feliz noche, mis amigos en cabina, dice Bet Pat. Saludos también para ella. Fiel oyente del programa Crónica Deportiva, Henry. Sí. Gracias a todos ustedes por la fiel sintonía, por dar un like y por compartir la transmisión. Así es. Bueno, entonces ahora, Henry, ¿qué más de liga? Les tengo una noticia, una bomba. ¿Cómo? Bomba. Ver, lástima, diga. Que no tengo los efectos aquí para hacer los sonidos de alarma y de alerta. Ya pronto estaremos en nuestro estudio. Queremos para que cuando vamos a hacer una cosa, cuando tengamos noticia bomba, vamos a poner algo aquí, ¿va? Sí, una sirena o una explosión, ¿va? De una bomba o que se está destapando una olla. Motiva, o que sí, se está destapando una olla. El próximo año Crónica Deportiva viene con todo. En que sea una pitoreta por ahí. atención, que por muy buena fuente, muchachos, y oyentes y seguidores de Crónica Deportiva, se me ha llegado ya la notificación o la noticia oficial de que, bueno, todavía está parcialmente oficial, no del todo, se viene una nueva liga para la ciudad de Nueva Orleans, señores. ¿Cómo? ¿Será que estamos preparados para otra liga? Otra liga, señores. Y bueno, por lo menos espero que sí funcione. No, espéreme, que esta liga... A lo que hablé con la persona encargada, esta liga pues viene estructurada diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Esta liga
creo que ya para la otra semana, está registrada en la Secretaría de Estado como una liga privada. Ah, bueno, ahí estamos hablando una de una liga distintas. Privada, señores. Estamos hablando de cosas distintas ahí. Ahora sí va a haber dueño que va a poner su propio billete, dinero, va a poner sus propias bases de competiciones, que si quiere tener un presidente por 5 años lo va a tener si quiere. Así que viene una nueva liga, señores, para la ciudad de manera privada. No hay ligas privadas en Nueva Orleans, creo que solo el futbolito de Yambalaya es privado. De ahí, ninguna otra liga aquí no es privada, todas son non-profit o, bueno... Cero ganancias. Bueno, se supone que non-profit es porque no enriquecerse ni nada de eso, pero... Eso significa non-profit. Pero aquí ya sabemos cómo se cero maneja ganancias. Todo. Y esta liga que viene, pues, es de manera privada, así que les voy a dar más detalles. Ahora, ¿es de jóvenes o de veteranos? Es que si digo de qué es, entonces ahí sí, ¿El lunes? No, el lunes no, para el próximo viernes. ¿Para el viernes? Para el próximo viernes. ¿En 7 días? En 7 días. Para el próximo viernes les tengo incluso hasta el logo de esa nueva liga. ¿En serio? Les tengo incluso hasta el logo de esa nueva liga. ¿Y hasta la cancha donde vamos a jugar? Sí. Ya también. Sí. Ya me adelantaron, no es un estadio tampoco. Bueno, sí es un estadio, pero con cancha normal. Natural, no artificial. Normal. Bueno, ya lo escucharon todos ustedes, entonces. Se viene, ni nosotras. Una nueva liga, pero yo me pregunto, ¿y con qué aficionados? ¿Con qué aficionados? Ese es el problema, ¿verdad? Bueno. Ahora, si esta liga, hoy lo que lo voy a decir aquí, si esta liga es que viene. Viene a romper estereotipos de otras ligas que existen, entonces le puede ir bien a esta liga, definitivamente. Sí. Si viene, no sé si la palabra innovar es correcta decirla, innovar, uh-huh. Esa liga le puede ir muy bien, porque ya las otras ligas como que el mismo formato, la misma sí. Cosa ahí, y yo creo que por eso la afluencia de aficionados ha bajado. ¿Usted cree que con este sentir de hacerla privada, pues van a implementar cosas nuevas? Correcto, así es. O sea, eso puede llamar la influencia de aficionados. Pero cuando dice privada, ¿qué se refiere? ¿Como futbolito o porque? Privada porque ya hay un dueño. Privada es cuando ya hay un dueño y las ganancias que genera la liga son para el dueño. Ahora, con estas ligas privadas, Henry, ya uno tiene que reportar impuestos y todo eso. Exacto, ¿verdad? Y ahí sí tiene que ir al día con porque los impuestos. Porque tiene ganancias, tiene que reportar impuestos a la Secretaría es del privada, Estado. Es como que usted ponga una limpieza de construcción o limpieza de casas. Usted va a poner un coordinador, va a nombrar un coordinador que le mire que todos los empleados trabajen bien. Las ganancias van a ser suyas. Usted le va a pagar a lo que le prometa a sus empleados o colaboradores. Bueno, rápidamente. ¿Y las otras ligas que no hacen eso, pues? Se supone. Pues es lo que le digo. Bueno, rápidamente, Henry, interactuando. Liga Hispana de Amelia conectada con nosotros. Nora Ocon, Scarlett Alanis Hedman, Luis Romero. Última hora, dice. Viene Licona, dice Henry. Otra, dice. Y que suelte la sopa, dice Merlin. Sin árbitros buenos, dice. La Liga Champions es privada. ¿En serio? La Liga Champions no es privada. No creo. La Liga Champions no es privada. Si usted se va a la Secretaría de Estado de Luisiana, aparece como una liga non-profit, aparece el nombre de la persona encargada nada más, pero no aparece con las letras LLC, que son... el diminutivo de que son privadas. De responsabilidad limitada, así es. Correcto. Bueno, entonces... Saludos también para DJ Lester, Quiero Ganar, que se acaba de conectar con nosotros. Ok. Saludos a Vianney Licona. Entre otras noticias, estuve indagando con respecto a la Liga Renato Varela. Tengo información... Hablé con Osman Díaz, actual presidente de la Liga de Veteranos, Renato Varela. Me ha informado de que él ya puso su puesto de presidente a disposición de la Liga. Él conoce muy bien que el reglamento de la Liga pues, indican que solamente puede ser presidente por 2 años sin una reelección. Así que él ya puso el puesto de presidente a disposición de la liga y estarán convocando en este mes de diciembre
a una asamblea general para definir o irse a elecciones para elegir un nuevo presidente. Ya hay varios candidatos ostentando el puesto de la presidencia de la Renato Varela. También otra de las informaciones que me dio era lo del torneo nacional, navideño, perdón. Ya pues definitivamente a la fecha que vamos, pues hoy sí de manera oficial, pues no se va a hacer torneo navideño, ya estamos muy, muy cerca de Navidad y pues no quieren estar lidiando tampoco con City Park, con lo que son las canchas. Otra cosa, se van a revisar los bylaws de la liga para tratar de reajustar todo lo mal que se ha hecho en pues, los últimos años con respecto a lo que es la estructura de la liga. Así que me parece muy bien, muy buenas noticias por parte de la Liga Renato Varela, las que me ha dado Osman Díaz, y ahora sí, solo a la espera de ver que se hagan. Se va a hacer una asamblea ahorita en el mes de diciembre para... No se va a elegir, tengo entendido, Henry, que no se va a elegir el presidente en esa asamblea. Se va a hacer lo que es el conteo de los postulados, de las personas que pueden postularse para ese puesto de presidente de la Liga, Renato Varela, y serían otras que ya realmente sacarían lo que es el nuevo presidente. Y parece que en este siguiente torneo que viene Renato Varela van a volver a cambiar el formato de sí. Cómo operaron este año. Acordémonos que este año le dieron las concesiones y todo a cada... un fin de semana a un equipo, el otro fin de semana a otro equipo. Ahora, esto fue una pregunta que se me escapó hacérsela a Osman, era de qué manera pensaban controlar lo que eran los impuestos a la hora de pagar los impuestos también, si se le dio la concesión a cada equipo, menos que cada equipo tendría que haber presentado un voucher o una prueba de los ingresos que tuvo. No creo, Henry, no creo. Si es una non-profit, nadie puede llevarse un beneficio. No creo, Henry, bueno, ahí ahí, Henry, ahí mucha vara que estela que cortar ahí en eso. No creo que lo hayan hecho, ¿verdad? Sí hemos visto cuando hacen los papeles de la... del sorteo. Sí, o sea, sí. Lo hacen escrito y todo, o sea, sí. No creo que hayan hecho eso, ¿verdad? Pero qué bueno, entonces, esa noticia... Se viene una nueva liga privada, vamos a ver, vamos a seguir indagando con Carlita, con Henry, más información. Lea comentarios, pues, tenemos ahí. Arno López García, dice, a ver. Denis Pascua para Presi. Esa es la ahí bomba, está, ¿no? Dice. Esa es la bomba. Denis, para una liga entonces. Saludos, saludos, Arnold, ahí. Merlin dice, gracias por el apoyo. Merlin dice que se refería a lo económico, en que sí es privada. ¿Por qué dice? A lo económico, porque las ganancias solo van para una persona. Ok, y es una sola persona la que toma las decisiones, sí, también en la Liga, sí, Champions. Por eso es que él dice que es privada. Ok, en ese aspecto, sí. Por ese lado, sí, ¿verdad? Por eso fue que yo también, sí, les pregunté a qué se refería cuando decía privada. Ah, no, yo me refería privada a estar escrita en la secretaría. Sí. Exacto. ¿Verdad? Porque sí, o sea, está non-profit, que ahí no, pues dicen que no hay ganancia, entre comillas. Y está la privada donde hay ganancias, ¿verdad? Merlin Hernández, ya me lo imagino, está ahí pensando. Entonces, ¿será esa liga? ¿Quién irá a ser el dueño? Dice, yo les puedo asegurar que esa liga es al otro lado del río. Ah, entonces Merlin sabrá algo, Merlin. Greina, de nuevo. ¿Sabrá algo Merlin, entonces? Les puedo asegurar. Pero yo voy a tener que platicar con Merlin, entonces. Yo estoy pensando en aquella que había mencionado ya por Lulín. Estoy pensando en esa todavía. Pero no sé, ¿verdad? Dice Luis Romero del Río Bravo, dice. Bueno, ahí está. Saludos también a Jorge Padilla, que se acaba de conectar con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar siempre con la fiel sintonía del programa. Otra cosita para agregar de la Renato Varela, muchachos. Los equipos, recordemos que varios equipos que no tuvieron participación en este torneo. Le pregunté a Osman Díaz por la situación de estos equipos y me dijo que en el caso del Valencia, el Deportivo Ceiba y el Victoria, ellos tienen un permiso de un año. Lo mismo también con el maratón, pero el de maratón fue de manera verbal, que el equipo en sí no está castigado, sino que solamente pues están esperando a que el dueño del equipo maratón, que en este caso es el señor propietario de Bongo. Sí, de Pineda. El señor Pineda, correcto. Se acerque a ellos para terminar de finiquitar unos asuntos que tiene pendientes con la liga para que el maratón pues continúe como miembro.
El equipo, el único equipo que oficialmente está desligado de la liga es el equipo Perú. Ese sí ya no, había tenido un año de permiso y el reglamento indica que al tener 2 años de no participar en la liga automáticamente queda fuera. Pasaría lo mismo con estos equipos que les mencioné, el Valencia, el Ceiba, el Maratón y el Victoria. Pero solo tiene un año, ¿verdad? ¿Ah? ¿Solo tiene un año ahí o dos? ¿Quién? El de permiso, han cumplido. Perú ya lleva 2 años. Perú lleva 2 años. Sí, ya está desligado de la liga. Y los demás equipos, el Victoria, Ceiba, Valencia y Maratón, un año. O sea que ellos deberían devolver este próximo torneo. Este próximo torneo para poder ya pues quitarse eso de que si no vuelven, prácticamente quedarían descalificados, sí, correcto, de la liga, ¿verdad? Correcto, es correcto. De esa manera es como, sí, se entiende, a menos que la asamblea pues decida darle una oportunidad a uno de estos equipos, pues es la única manera. Sí hay un fuerte rumor también de que el Deportivo Ceiba estaría regresando a la Liga Renato Varela para la próxima temporada. Es el único que se ha escuchado en realidad hasta ahorita que medio se ha pronunciado con respecto a eso. Estamos... Bueno, falta mucho tiempo, sí, todavía. Henry, Carla, amigos que nos están escuchando, creo que la Liga Renato Varela arranca ya por el mes de marzo, ¿verdad? Aproximadamente. Así que sí, así que falta mucho tiempo para ver. Eso es bueno, eso es bueno que definan ahorita en el mes de diciembre cómo se va a reestructurar la liga con la nueva directiva, para que ya esta nueva directiva vaya trabajando con, sí, suficiente tiempo. Y que no esperen a una semana de arrancar el torneo a querer elegir un presidente, porque ahí pues todo el mundo se va a correr. Sí. Saludos, muchachos. Está cada vez más entretenido el programa, dice Nora Ocon. Gracias a usted por la fiel sintonía. ¿Será que es porque no me miran a mí, entonces que está más entretenido? ¿Cómo? Henry, Carla, rápidamente, cuando empezamos el programa, vino Arnold López y hizo la pregunta, ¿va? Sí. ¿Quién cree que pasa? Bueno, primero, la Liga Veteranos de Greina no va a tener actividad este fin de semana. Acordémonos, yeah, que le cedió el estadio a la Liga Champion para que ellos puedan realizar sus partidos de fase de cuartos de final. Así que la Liga Veteranos de Greina no tiene actividad, pero hay algo que llama la atención, que es el partido que se viene entre el Westman y lo que es el Greina. No tengo la tabla de posiciones a mi vista ahorita. Sí tengo entendido, y ojo, no es oficial porque no tengo la tabla, tengo entendido que el Westman y el Jamastrán están empatados en puntos, y el Jamastrán ya cerró sus partidos regulares, pero el Westman le falta un partido, le toca jugar contra el Gregna. Si el Westman, ojo, si la tabla es así, si el Westman empata contra el Gregna, automáticamente el Westman pasa a lo que es la liguilla final de la liga de veteranos de Greina. Si el Westman pierde contra el Greina, tengo entendido que por diferencia de goles, el Jamastrán estaría clasificando a lo que es la liga de veteranos de Greina. Lo digo, vuelvo a repetir, no tengo la tabla a mi vista, pero esos son los datos que yo manejo, ¿verdad? Vamos a ver si para el próximo lunes el señor Naún Amador nos hace pasar la tabla para poder traerla acá, Henry, y ponerla en pantalla para que la afición pueda verla. Ok, este partido me suena bien interesante también. ¿Oh, sí? Sí. Ok. Westman contra Greina. Ahí juego yo. Westman contra Greina. ¿Ahí dónde juega? Henry juega en el Westman. Jugaba. Sí, porque ya parezco Cometa Ali. Ok, entonces, ¿cómo miran este partido? Greina es... Es que en los papeles, en los libros, debería ganar Greina. En el, sí, papel, Greina, sí, es superior. Estructuralmente, más completo. Greina tiene más temporadas jugando juntos y Westman, pues apenas nos venimos acoplando. Pero acordémonos, Henry, sí, que Greina... Es el primer año que el Westman, sí, está jugando. El Greina ya no tiene nada que perder. Greina ya está. Sí. Greina ya está y no le importa tampoco el rival que le toque. No le importa. Greina se puede presentar con un equipo B. Pero no lo van a hacer. O sea, eso es lo que puede hacer. Ahora, si Greina hace eso, Westman le puede ganar y entonces Westman califica y Jamastrán queda fuera. Ahora, si lo vamos al fair play,
El Grenla tiene que presentarse con todo su equipo, con toda la caballería que dice, ¿verdad? Y jugar el partido como tiene que ser y ver si gana o pierde o empata, ¿verdad? Correcto. Aquí quien la tiene difícil es Westbank. En el primer duelo que tuvieron en la primera vuelta, ambos equipos quedaron empatados a 2 goles. Correcto. Pero eso ya es historia. Correcto, todos los partidos son diferentes. Y ahora, pues, en realidad Westbank está con toda la obligación de sacar ese punto. Sí, el Westbank depende de él mismo. Depende de sí solo. Sí, directivamente. Depende de sí solo. No depende de ninguna ayuda. Depende de ahora, sí solo. Por otro lado, Westbank en la primera vuelta era un equipo en el que no se creía que iba a tener la posibilidad de meterse. En la segunda vuelta fue donde el equipo se reforzó y mostró otra cara. Entonces está esa expectativa de ver este duelo entre estos dos equipos. Bueno, rápidamente los comentarios, Henry. Voy a leer uno acá de mi amigo, ay, perdón, de mi amigo Alberto Toscano. Dice acá Toscano, dice... Una carta. Dice, el hombre puso un testamento aquí. Bueno, gracias por la fiel sintonía del programa. Dice, una liga privada es mucho mejor, especialmente porque atrae buenos sponsors. Y ahí no existe ese relajo donde todos los directivos solo ver por ellos, no por el bienestar de la liga. Así que esperamos que ya finalmente veamos algo diferente. Nora dice, no Henry, es que la verdad esté más ameno. Ustedes los tres suenan más relajados, dice. Gracias. Gracias Nora por la fiel sintonía y espero que le haya dado like y haya compartido la transmisión del programa. Quiero leer el comentario que de Arnold López García. Dice, ¿qué dice Arnold? Carlita, uno de sus dos compañeros quedará fuera de la fiesta grande. ¿Quién será? Es correcto. O sea, o entro yo. Bueno, Henry tiene más chance, ¿va? Porque ellos tienen que jugar. Yo ya estoy. Sí, pero vamos, ¿va? Con Grenda, que Grenda. Sí, pues que ya miro más para sí, mire, Grenda va, como dice Arnold, van con todo porque no regalan nada. Y recordemos, vienen con Rigi, hombre. No jugaron, no jugaron este fin de semana. Todo para llegar con Rigi el siguiente domingo. Sí, y yo la miro bien difícil para Westbank. Mire. Lástima que no está conectado Javier Castro para ver qué nos dice. Lo que debería hacer Carlita es que el que avance le regale un pollo con tajadas. Vaya, ahí está. Dice, Greina jugará con todo porque no se regala nada, dice. Es que Henry no juega ya. No juego, ¿ah? Pidiendo pollo con tajadas y ni juega. No, sí, este partido crucial voy a ir. Henry Dennis dice, Cahueque, el que lleve el agua va de titular, dice. Oiga. Ay, ay, ay. Saludos a Joel Espinosa conectado con nosotros. Dice Arnold, ahí donde los ven están en ese contienda. Jajaja, Dennis y Henry, los aprecio, amigos, dice. Bueno, gracias a usted por la fiel sintonía Crónica Deportiva. Bueno, son las 8, no, son las, perdón. Ya, son las 9. Las 9 ya de la noche. Rápidamente, antes de irnos, Henry, Carla, la Liga de Futbolito cierra su jornada, su vuelta regular este próximo domingo allá en el 3300 de Roosevelt Boulevard en Highway Park. La última jornada, no hay vuelta para más. 8 equipos clasifican. Y hay varios equipos que están ahí en la contienda por buscar ese último y cotizado puesto, Henry y Carla, que amigos que nos están escuchando y viendo. Tengo la tabla rápidamente, Henry, la voy a decir acá. Liga Futbolito dice en el primer lugar la está Independiente, en el segundo el Bayern, en el tercero Municipal, cuarto Tigres, quinto 5 Estrellas, sexto Armando FC, séptimo la Roma y en el octavo el Paris Saint-Germain. Pero ahí atrás del Paris Saint-Germain hay como 3-4 equipos siguiendo la octava posición y todo esto se va a definir el próximo domingo allá en Highway Park, en la ciudad de Kenner, donde pues ahí pues usted no paga la entrada, no hay venta de alcohol, ¿verdad? Ambiente sumamente solo familiar y muy rica, muy rico los pollos que últimamente están vendiendo, hay que decirlo. Healthy. Pollo healthy. Saludable. Saludable, Henry. Pollo a la parrilla, ¿va? Sí. Nada de frito, pollo a la parrilla. La comida también. Así que felicidades a la dirigencia de la liga, ¿verdad? Que son los encargados de manejar esto. Que sí, la verdad es que bonito ambiente allá lo que es la liga de futbolito. Las jornadas arrancan a partir de las 10 de la mañana. Así que visítela. Ambiente sumamente familiar.
Bueno, este Cahuel que nos dice, no, dice qué rápido. ¿Ya? Se Cahuel conectó tarde. que debe un pollo, el mío. A todos, A mí también. a usted Me ya le dio un dio pollo. osteo, ¿eh? ¿Ah? Él me dio el mío a mí ya. Ah, entonces a mí no. A Carla y a mí Es que no. el hombre no tiene oportunidad de verlos. Bueno, que llegue entonces a la Champions, ahí en el Berman Stadium este domingo. Sí, porque van a haber partidos buenos. Yo Ahí estaré. vamos a estar los dos con Carla y Sí. aprovecha y nos da el pollo a los dos cada uno, ¿eh? También estaré en la Pelican. ¿Va a ir al Pelican? Sí. Bueno, El entonces ahí de nos vemos Real entonces, contra ¿verdad? México. Vamos a tratar de ir a estas ligas, Henry, Liga de Futbolito, Liga Champions, Liga Pelican, mucho fútbol este fin Sí. de semana aquí en la ciudad de New Orleans. Así es. Nos vamos, muchachos. ¿Les pedimos? Les pongo la canción de los Santos para irnos. A ver. Hey, ¿cómo quedaron los Pelicans? ¿Cómo van los Pelicans, Henry? Sí. ¿Tenemos resultado ahorita? Déjeme ver. ¿Resultado actual de los Pelicans, cómo van? Ahorita le digo los Pelicans. ¿Dónde están los Pelicans? Déjeme. Continúa el partido perdiendo los Pelicans 100 puntos contra 88. 12 puntos, ¿va? Sí, ya se está jugando el cuarto juego, minuto 8 del cuarto juego. El cuarto Perdón, cuarto. Del cuarto. El del último cuarto. El último cuarto. Sí, no crees el cuarto porque ¿Nos me van a despedimos, enredar todo. Carla? Sí, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Los esperamos el lunes. Espero se conecten. Pasen un feliz fin de semana y feliz noche. Bye. Bueno, así que gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias, Carla. Gracias, Henry, en los controles. Gracias a toda amable afición de Crónica Deportiva. Esperamos tenerlos aquí el próximo lunes cuando vengamos con más información, tanto lo que es el deporte local e internacional. Así que nos vemos. Pasen buenas noches.